Nuevo escándalo involucra a militares y policías colombianos con grupos del narcotráfico. El segundo en menos de 15 días y luego de que el exgeneral Mauricio Santoyo, hombre de confianza de Álvaro Uribe Vélez, se entregara a la justicia norteamericana. Un documento de inteligencia que reposa en la Fiscalía General de Colombia señala al menos a 17 coroneles y militares involucrados con grupos del narcotráfico. Un diario personal incautado en 2006 de alias Chupeta, uno de los mayores narcotraficantes colombianos, indica con nombre y apellido a los miembros de la fuerza pública que colaboraban con la organización.